El nuevo Jollibee o nuevo Jollibee na calle La Purisima tiene alanque opera man negocio hasta este mes de agosto. Después mismo la oficina del City Licensing Office ya recibió orden para hindi mas extende kundi ila temporary business permit. Sabi kita, Takil Report, di partner Roland Ramos. Del otra semana, ya recibí orden en la oficina del City Licensing que hindi mas puede darle al gobierno local otro un mes temporary business permit con el Fremont Foods Corporation que te opera con el nuevo Jollibee na calle La Purisima. Asegun con City Licensing Officer Benji Barredo, personal L ya recibí orden del otra semana que hindi mas darle aumento temporary business permit con el Jollibee La Purisima branch desde la oficina del City Administrator. Cuando ya sale el order from legal office, then ya sale también a resolution from Sanggunian. So that was the time na ya black umiko na manhold anay el extension del business permit. El action de Barredo ya viene después del recomendación del city legal officer que manda cancela con el contrata que entra el Fremont con el Puriculture 144 y el cerrada del mencionado fast food. Asegun con Barredo, el último ya dale sila temporary business permit con el Jollibee amo para la mes de agosto. Y antes este man expar, ay espera lang L con el costa decisión del city administrator del ciudad. Si man expar y hindi mas dale temporary business permit, tamira L el orden para cerrar con el tienda amo el cosa ay sucede. Tiene posibilidad, puede manda man stop this and this is el operation. That's basically el closure siguro. Si habla, sige lang ganyan kita el SO na ordinance. Roland Ramos, E105.9, Imediamo, Solid.